¡Hola, bebés! Miren, después de pensar mucho qué video voy a hacer aquí en Maracaibo, quería hacerles como algo típico, entonces quiero mostrarles un poquito Maracaibo. Ahorita estoy en un sitio que se llama Avenida 4, que está súper lindo. Me vine con mi familia, ya está mi familia comiendo y vamos a turistear hoy juntos por Maracaibo para enseñarles cosas típicas de aquí también. Why not? Les voy a... Miren, mi uña se partió justo ayer. Les voy a mostrar cosas bonitas así como les voy a mostrar lo feo, así que voy a hacerles como un mix de todo lo que hay aquí en Maracaibo. Espero les guste. Los amo mucho y no olviden decirme qué otros videos quieren que les haga aquí en Venezuela. Pronto me voy a ir a los cayos, así que se los voy a mostrar. Miren qué lindo. Así se ven las calles de Maracaibo. Están vacías las calles de Maracaibo, para que sepan. Normalmente no están así. Ahí llevan agua porque no hay agua. Pero bueno, conozcan un poco. Miren qué lindo está este sitio, me encantan las ramitas. Está como tropical. Wow, I like it. Miren, aquí está la tía Mari con Juli. Hola, bebés. Saluda. Hola, bebés. Y que hola, bebés, y mi uña. ¡Ay! Dile, tía María, aquí no hay ni carros, ya nadie vive aquí. Bueno, para que sepan, para empezar, lo más típico de acá es el calor y el sol. Así que aquí estoy sudandito. Ey, ¿para dónde crees que vas? ¿Para dónde crees tú que vas? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Estás cansada? Ah, miren qué rico. Me pedí este plato con mi cuñada. Gracias, muchas gracias. Gracias. Dios mío, eso se ve muy bien. Qué rico. Uno de los monumentos principales de... Ya no me deja grabar lo feo. Y que solo grabe lo bonito. Pues no, ustedes van a ver todo. Bueno, ahorita vamos camino al centro. Parezco una loca con estos pelos. Les vamos a mostrar uno de los sitios más turísticos de aquí. A su derecha podrán ver el casco histórico de la ciudad. La verdad es que yo no sé mucho. Yo raspé cultura general. Pero bueno, vamos a ver qué hacer. Aquí Julieta de mal portada que no está sentada. Miren, se parece a Wynwood. Sí, igualito. Igualito. Wynwood Maracocho. Miren qué lindo. ¿Y aquí vive gente? Ah, son tiendas. Ok, ok. Están cerradas ahorita, bueno. Hoy es domingo, no pueden pedir mucho, ¿ok? Ah, bueno, para allá ven lo feo. Y aquí otra vez bonito. Miren, allá está la basílica. Creo que en la basílica sí nos vamos abajo. Que no sé si me dejen grabar porque ahí son medio... Miren, esta es la basílica. No nos vamos a bajar porque esto está muy solito y nos da un poco de miedo. Pero esa es la basílica. Es hermosa, es una iglesia aquí muy famosa. Miren, esta es la iglesia que les mostré ahorita, pero de frente. Que les grabé la parte de atrás. Esta es la iglesia Santa Bárbara. Y aquí tenemos una niña que se porta mal, no quiere ir sentada. Ven acá Julieta, dame, hazme el favor. Ay, 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 quiere recoger su vaso. Ok, ahora otra vez para arriba. Miren, esto es Caribe Concert, estas son las calles bonitas. Vamos a grabar rápido porque nos da un poquito de miedo, pero miren qué lindo. Esto es muy lindo aquí. Miren, ahí está sonando gaita. Creo que no es gaita. ¿Qué está sonando gaita? Eso no es gaita, ¿verdad? Miren. Este es Caribe Concert, es un lugar muy lindo aquí en el centro. Esta es la calle Carabobo. Carabobo, Carabobo. Miren qué lindo. Todo esto es muy lindo. Miren, no tengo idea de qué estén haciendo, pero son unos niñitos trabajando. Cosas que
están en mi país. Estamos llegando a eso. Estamos llegando al paseo del lago. Saluda, saluda. Hola. Hola a todo el mundo. Hola. Hola. Eso, vamos en la limo. En la limo, vamos. Hola, soy la princesa Julieta. Por las calles de Maracaibo. Miren qué lindo es este lago. Se ve como turístico. Riberas del Lago. Publicidad gratis para Riberas del Lago. Miren, este es un parque que se llama Aquamanía. Y aquí fue mi cumpleaños número, creo que 5. Literal cerraron todo el parque, mis papis cerraron todo el parque para mí. Me trae muchísimos recuerdos. Ahorita creo que está abandonado. Bueno, no sé, ahí no hay nadie. Se hacían aquí unas colas larguísimas. Me duele mucho saber que está como abandonado. Pero miren, vamos a ver si les puedo mostrar un poco para que vean. Miren, es un parque acuático y hay un montón de toboganes. Eran súper cool, de verdad me da mucha tristeza que esté así solito y abandonado. Pero bueno, cosas que pasan. Y por allá ellas grabándome y esperándome y alcahueteándome también. Y mi cámara, ¿qué? Este pulso. Miren lo que me encontré por aquí. Las cosas que yo digo. Mi prima me va a regañar por mostrar esto. Pues ya lo grabé. Para terminar nuestro paseo turístico, ahora Julieta le toca turistear en su carro. En su carro, por favor, miren mi carro, un Ferrari. Ferrari, último modelo. ¿Verdad? Camina, tienes que caminar. Tienes que caminar tú. Te llevas el teléfono. Caminando. ¡Juli! ¡Hola! ¿No? ¿No quieres saludarme? ¡Aplauso! ¿Te gustó el parque? ¡Eso! ¡Eso, Julia! Saluda, dile hola. ¡Hola, Juli! Me encanta mi mano sin una uña. ¡Bravo! Ajá, otra vez. Eso, ¿te gusta el parque? Miren, nos vinimos al parque. El último entretenimiento de Julieta. Ya no hay muchas cosas que recorrer aquí en Maracaibo. Sí hay, restaurantes. Pero no, bueno, voy a ir a todos los restaurantes hoy. Ya no tengo más hambre. Así que nos vinimos al parque. Ajá, eso. Vamos a entrar a la casita con Leti. Eso. ¿Dónde está Juli? ¿Dónde está Juli? ¿Dónde está Juli? Hey, ¿dónde está Juli? ¿Dónde está Juli? Aquí está. ¿Adentro o afuera? Ajá, en la zona. ¿Dónde está Juli? $20.
Sabes todo lo que yo te cuidé cuando tú eras pequeña. ¿Se terminó? Dile, ¿se terminó? Le diré a Aurelia. Dile, los amamos mucho, bebés. Bye, chao. ¿Qué pasó? Ah, es que tú quieres ser la... Ah, ok, graba tú, por favor. Miren, esto es otro de los sitios más populares aquí en Maracaibo. Yo venía para acá después del roller, muy ebria, como eso de las 4 de la mañana por ahí, a comerme una hamburguesita chatarra. Les voy a mostrar cómo son las hamburguesas, pero es una de las cosas más típicas aquí. Todo el mundo pues come estas hamburguesas chatarra, que son buenísimas. Así que se las voy a mostrar ahorita. La verdad me acabo de pedir una arepita, porque no sé, estoy muy llena. Una arepita de queso. Y bueno, vinimos con mis suegros. Mi cuñado. Sí, está frío. Miren, cuando yo viví aquí, eso era abierto y ahorita lo cerraron. Eso como que cerraron todo. ¿Vas a probar una arepita de Franco? Ah, una de ahí. Wow. Wow. Dile, una, dos y wow. Ahorita llamé a mi papá porque cuando nosotras éramos pequeñas, Pepi y yo, y era eso de las 9, 10 de la noche, veníamos, si teníamos un antojo así de comida chatarra, y nos veníamos y comíamos en el carro. Entonces ahorita lo llamé porque me dio como ganas de llorar. O sea, me da estrés que muestre la uña en el canal y tengo la uña horrible, ¿ok? Yo les prometo que me las voy a arreglar. Casi que... No, aquí, vamos. Está buena. Ajá, está buena. Rico, sí. miren esta ricura. Esto no lo hay en otro país. Imposible. Imposible, y así frito. Imposible. Yo me pedí esto. Esto da tristeza. Y este es el pancito de mi vida. Eso. Ella se autoaplaude. Ajá, un poquito más. Primer pancito en Francia. Cuando voy a Maracaibo y empezó a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Y sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando. Y bueno, bebés, tengo la misma pijama de el video pasado, pero les prometo que ya la lavé. Los amo muchísimo, hoy fue un día agotador. Me acabo de echar un baño porque el calor aquí es anormal. Nosotros nos vinimos de Maracaibo a Cabimas, porque aquí es donde vive David y su familia. Y nada, espero que les haya gustado el recorrido por Maracaibo. Díganme qué otras cosas quieren así. Muy pronto me voy a tocar, ya se los dije, pero bueno, estoy muy emocionada. Y no todo es bonito, hay muchísimas cosas que hay que arreglar en esta ciudad, bueno, en esta no, en aquella y en esta también. Pero bueno, poco a poco, yo estuve aquí hace 3 años y siento que ha mejorado. Yo no sé si es que yo estoy loca, las personas que viven aquí les pregunto y me dicen lo mismo. Yo siento que ha mejorado. Hace 3 años creo que estábamos muy mal, la inseguridad sobre todo. Ahorita de verdad la inseguridad ha disminuido, se los digo según lo que me han dicho las personas que viven aquí. Y nada, los amo muchísimo, muchísimo. Espero que les haya gustado este día de recorrido. Digamos que les mostré lo más típico, porque realmente no es lo más típico, sino como que lo que yo más hacía cuando vivía aquí. La verdad es que no pasaba mucho por el centro, pero se los quise mostrar. De resto sí, yo iba a la vereda, caminaba con mi papá, con mi Franco, etcétera. Pero bueno, los amo muchísimo y espero que tengan un hermoso día. Bueno, ya lo que queda de día, porque deben ser las 7:15 en este momento. Los amo mucho, bebés. Gracias por ver este video. Suscríbanse a mi canal, por favor. Activen las notificaciones y no olviden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y en el próximo video verán mis uñas arregladas. Bye.